Bolivia er Sydamerikas fattigste land, og de økonomiske ressourcer er ekstremt ulige fordelt mellem landets 9,5 millioner indbyggere. 60% af befolkningen lever i fattigdom, og især Bolivias oprindelige folk er udsatte. Andeslandet rummer et af de mest kulturelt sammensatte samfund i Sydamerika med 36 indianske folk. Alligevel hører størstedelen af de oprindelige folk fortsat til de allerfattigste grupper i landet. Bolivia har den højeste andel af analfabeter og den laveste gennemsnitlige skolegang i regionen. Som alle andre steder foregår der en stor migration fra land til by. Fattige folk søger mod byerne i håb om at få arbejde og bedre levevilkår. Den øgede migration fra land til by betyder en overvægt af elever fra den fattige landbefolkning, som kun taler deres lokale sprog i mange skoler. Alligevel foregår undervisningen fortsat kun på spansk. Den ensidige undervisning gør, at børnene ikke forstår lærerne og derfor ikke lærer noget i skolen. Mange af de tosprogede børn skal gå samme klassetrin om flere gange, og i sidste ende dropper børnene ud, fordi deres forældre og børnene selv føler, at undervisningen er spild af tid. Den etsprogede undervisning gør, at mange Quechua-indianere vender ryggen til deres egen kultur og holder op med at tale Quechua. Børnene vokser op med en forestilling om, at det er pinligt eller nedværdigende at tilhøre et oprindeligt folk. IBIS er lige nu den eneste NGO'er, der tager hånd om de oversete indianske børn i storbyerne og støtter tosproget undervisning, der skal sikre, at børnene lærer noget, samtidig med at deres sprog og kulturelle identitet styrkes. Actualmente estamos en 10 unidades educativas. Hay 5.600 estudiantes que están recibiendo educación con enfoque bilingüe intercultural castellano quechua. Tenemos 192 maestros que están trabajando en aula, en diferentes grados, inicial, primaria, inclusive secundaria. Entonces, eso es más o menos la estadística. A partir de este año, estamos ampliando el proyecto a la ciudad de Potosí, donde vamos a empezar con 5 unidades educativas. Aproximadamente tendremos unos 90 maestros, todavía no lo tenemos, pero vamos a empezar en 5 unidades educativas y también en la Escuela Superior de Formación de Maestros, Eduardo Avaroa. Aquí es Universidad Pedagógica, allá es Escuela Superior. Entonces, así como estamos haciendo o como hemos hecho en Sucre, a partir de este año vamos a hacer también en Potosí por 3 años. Una de nuestras actividades, uno de los objetivos del proyecto con el apoyo de IBIS Dinamarca, es la apropiación de todo lo que estamos haciendo por las autoridades y organizaciones sociales y la sostenibilidad. ¿Pero a través de qué? A través de las mismas instancias del Ministerio basados en la ley Abeliño-Siñán. Todo lo que estamos haciendo, hemos hecho desde hace 4 años, es parte de la ley Abeliño-Siñán y Elizardo Pérez. O sea que nosotros estamos preparando ya gente, profesores, para que puedan aplicar lo que es la nueva política educativa. El viceministro la anterior semana me dijo que los 190 maestros que tenemos aquí en Sucre, en el aula, van a ser los primeros capacitadores del Ministerio de Educación. O sea, nosotros vamos a entregar al Ministerio de Educación estos materiales, los maestros capacitados, para que ellos sean los que apoyen ya al Ministerio de Educación, porque todo lo que estamos haciendo ahora ya no es proyecto, sino es política educativa del Estado Plurinacional. Sí, la forma de trabajar esta es una educación activa, donde el niño tiene que participar y tiene que ser parte de lo que es la enseñanza, ¿no? Lo que hemos visto, la forma de trabajarlo, ¿no? Y más que todo en quechua es más participativo, porque el niño recuerda su lengua materna y trata de expresar, ¿no? Por eso es que el niño siempre está participativo en quechua, pero no recibía esa participación de los niños, porque los niños en su mayoría son niños quechuas. Entonces siempre vivían cohibidos, con autoestima bajo, porque se creían niños que estaban por debajo de los que hablaban castellano. Pero después que ingresó el proyecto, los niños se sintieron más seguros, también lograron participar en su lengua materna. Desde ese momento ya el niño participa con más alegría,
mejor el trabajo. Los padres también nos ayudan, ¿no?, participando, porque los mismos padres no venían ni a las reuniones por el miedo de que son personas que hablan quechua. Pero desde el momento en que entró el proyecto y nosotros como maestros fuimos trabajando lo que es la oralidad y la escritura de quechua, pudimos comunicarnos con sus padres mejor, ¿no? Ha sido un trabajo muy productivo, porque el niño también ha revalorizado su idioma, su origen, y sobre todo ha subido su autoestima. Los métodos que he aplicado, estos niños están conmigo desde primero, desde que tenían sus 6 años. A un principio era costoso, o sea, era difícil que ellos participen, pero una vez que yo me involucré, también estaba, o sea, trabajaba como niño, participaba con ellos, trataba de ser un niño también, ¿no? Entonces, cosa que ellos tomaron confianza conmigo y con quechua, y justamente con estos niños empezamos quechua, con este curso con el que estoy, empezamos quechua, entonces les hablaba en quechua, les hablaba en castellano, tomaron confianza, entonces participaron más. Esa es la metodología, darles confianza, incluso preocuparnos más por ellos, incluso de sus problemas familiares, sus problemas afectivos y emocionales, para darles seguridad y darles también esa valoración que ellos tienen como niños. Entonces, quechua, es el idioma quechua, la aplicación de quechua en el aula, esta educación bilingüe, ha hecho que estos niños tomen esa confianza, ¿no? Un principio me costó, pero como ya están 3-4 años con este año, ya los niños me conocen como a una mamá, entonces hacen todo lo que yo hago, o lo que yo les explico o les pregunto, contestan. Esa es la metodología, simplemente, que es la pedagogía del amor.